¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión, pues bueno, vamos a ver un pequeño video tutorial de cómo dibujar las manos en el estilo Toon. Para eso, tenemos un sistema muy sencillo llamado el sistema del 6, con el cual simplificamos la mano con un número y es muy simple dibujar. Vamos allá, pero antes quiero recomendarles que visiten nuestra página para que conozcan la tira que estamos haciendo, www.consejodeposillas.com, y vamos a la Wacom. Primero que vamos a hacer es dibujar el esqueleto de la mano, que básicamente es el número 6. Pero esa línea de arriba, en lugar de ser circular, va a estar a un lado totalmente recta. Vamos a trazar también otras tres líneas que van a ser los dedos de la mano. Y la misma distancia, que lo mismo que mide la mano, es lo que van a medir el largo de los dedos. Los terminamos con un par de líneas curvas, como si fueran otros dos círculos. Y después le vamos a recubrir ese esqueleto como si fuera un guante. Como si pusiéramos un guante exactamente encima. No puede haber algo más sencillo. Recuerden, esas dos líneas curvas arriba del círculo es como si dibujaran otros dos círculos. Ahora lo que estoy haciendo es como si hubiera terminado de usar el lápiz. Ahora estoy entintando la mano, por decirlo así. ¿Sale? ¿Se fijan qué simple es? Solamente le añado dos líneas, una al lado del pulgar, para mostrar el pulgar, y la otra por encima de los dedos. No importa si nuestra mano es delgada o es gordita, el esqueleto es el mismo en todos los casos. Lo que va a variar, obviamente, es que si la mano es delgada, la voy a hacer más estrecha, los dedos más largos. Si la mano es gordita, mis dedos o los dedos del dibujo deben de ser mucho más gruesos y menos largos para todavía hacer más notorio ese detalle. Cuando yo trazo o cuando hago los dibujos finales con tinta, le pongo pequeños detalles. ¿Se fijan cómo le puse esa uña resaltada y cómo le puse ese anillo a la mano de esa mujer? En cambio, a este brazo, que es de un hombre pues más fuerte, pues le voy a poner un poco de vello en el brazo. Son pequeños detalles que tenemos que ir cuidando en nuestro dibujo de cómic. Bueno, pues aquí estamos dibujando a un Josías, pero con el mismo objetivo. Acuérdense que vamos a aprender a dibujar manos. Una de las cosas más importantes es que procuren divertirse con estos ejercicios, No traten de hacerlos como si fueran tarea. Esto es para que se diviertan. Entonces, pues bueno, yo me estoy divirtiendo dibujando este cosillas, pero es porque vamos a dibujar, vamos a trabajar algo referente a la mano. Pues bien, aquí tenemos a nuestro personaje con una expresión contenta y la mano debe de hacer referencia a esa misma expresión. ¿Se fijan cómo pongo pequeñas arrugas en la ropa de Josías? La otra mano está completamente relajada. Fíjense cómo el dibujo se ve natural. Deben de buscar ustedes que sus dibujos se vean naturales. Para ello no hay nada mejor que dibujar de modelos. Bueno, ahora estoy haciendo el esqueleto de la mano que vemos en Josías. ¿Sí? ¿Te fijas cómo de manera muy simple con el esqueleto te puedes dar la idea de cómo van a ir cada uno de los dedos, las partes de la mano, el esqueleto o la parte que trazamos? Es como si fueran los cimientos de una casa. No los vemos cuando vemos una casa, pero son muy importantes, son la base. Ahora voy a dibujar el esqueleto de una mano extendida, como diciendo hola. ¿Sí? Fíjate qué simple, y es el mismo concepto, el concepto del 6. Muy importante que cuando retrasen, procuren corregir pequeños errores que hayan hecho en el trazado. Cuando lo pasen a tinta, corrijo yo siempre pequeños errores. Ahora, ¿por qué no poner una mano un poco más complicada? Sosteniendo una barra, como si fuera Josías, mesero, ¿no? Que está ahorrando para comprarse su guitarra eléctrica Line 6. Una Variax 300, ¿no? Para empezar. Le ponemos un moñito, acá pues un mantelito como de esos que usan los meseros,
y le variamos la expresión. Acuérdense que para variar expresiones solamente basta con modificar boca, cejas o ojos. Una limonada aquí arriba y nombre, ya estamos listos. Pocos siempre pequeños detalles en la ilustración, en este caso pongo unos brillitos, en fin. Seguimos con la teoría de la mano. Hacemos un repaso general. Es un círculo, como si fuera un 6. Le ponemos 3 líneas arriba. Ese 6 va a tener su línea recta. Le ponemos un par de líneas para señalar los dedos. Así de simple es la mano. Y aquí estamos trazando distintos tipos de mano y distintos tipos de esqueleto. Esa va a ser la tarea que van a tener ustedes por realizar. 20 distintos tipos de esqueleto y de mano. ¿Ok? Obviamente que esos esqueletos son para que después los terminemos correctamente. En las manos, al dibujar las manos, que es una de las cosas más complicadas del dibujo de cómic, ustedes también van a transmitir muchísimas emociones. Hay una mano ahí que está pidiendo, ¿sí? Fíjate cómo se curva. Otra mano que está encerrada, está enojada. Hay una mano, por ejemplo, que está como de un enfermo. ¿Puedes ubicar cuál? Y movimientos que necesitamos a veces en el cómic. Fíjense esa última mano. Está lanzando una moneda al aire. Es muy importante que aprendan a dominar el dibujo de manos, porque con él se volverán excelentes dibujantes de cómic. Y bueno, eso es todo. Practiquen mucho. Hasta la próxima. Este es nuestro segundo video tutorial de dibujar bajosías. Entonces, pues bueno, iremos subiendo poco a poco cosas. La anterior vimos un poco de la cabeza y del rostro, ahora las manos. Próximamente veremos cómo dibujar el cuerpo en el estilo Toon. Nos vemos, pero no dejen de visitar nuestra web y nuestras redes sociales. Estarán apareciendo al final del video o tal vez aquí abajo. Vamos a hacerlo de nuevo, porque el reto por el otro lado. Es claro, siempre que empiezan, hacen algo así como un golpe con una cosa que le llaman plaqueta. No, 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 no,